Ay, me encantan. ¿A vos te gustan las aceitunas, Steven? No. Tenés cara de que no te gustan las aceitunas. Tengo cara. Tengo para dar lo que pasa. Bueno, me Bueno, qué gusta. horrible. Entendí, tengo Tengo para dar. para Creo que tengo justo la nevera de aceituna, así que para que voy y me como ahora, así las hago ver, como una aceituna. Yo las saco de la cosa y me las como así nomás. Ay, yo también, me ¿Y encanta. las aceitunas? Ah, también. Del paquete nomás. ¿Por qué mi cámara está apuntando a cualquier lado? ¿Alguien sabe? La vista. Ahí va, a ver si. Perfecto. ¿Nos ven? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Retomamos. ¿Dónde estábamos? El bosque. En donde sea que estuviéramos. No, matamos a los goblins Sí. y estábamos ahí. Cómplice. No puedo hablar porque tengo eco. Puedo bajar la calidad. Qué momento. ¿De Que qué? no, que habíamos matado a los goblins y estábamos en el bosque. Y nos íbamos a ir para la abadía. Creo que ya viajamos un día. Bien. ¿Qué ¿Qué más? más? Bueno, Bueno, Willow se Willow se había había ido. ido. Yo estoy perdida en algún lado, no sé Se había dónde. perdido por algún lado de Mundo Disco. Igual Igual sabía que sabía que íbamos a la íbamos a la taberna. taberna. Que sabía que Sabía íbamos que a la íbamos a la taberna. taberna. Era lo Era lo último que último que sabía. sabía. Si Sí. se acuerda. Sí, me acuerdo. Si se acuerda. Si está en condiciones de pensar. Problemas. Problema. O si sabe que es una taberna. No, si está. No, No, no. no. Que tiene Que tiene investigación. investigación. ¿Qué es Mira, una taberna? esta nada, pero no tanto. Capaz que la taberna ya no está ahí. No. Capaz que Capaz saca que un saca un crítico en crítico de investigación. investigación. No como Bueno. Eduardo. Bueno, entonces pasaron la noche en el bosque, fueron atacados por estos goblins. Unos goblins salvajes. Estamos perdidas. Perdidas. Que los Vencieron vencieron bastante bastante fácil. fácil. Pudieron terminar su descanso. Y ahora, alrededor de las 8 de la mañana, más o menos, empiezan a despertar. ¿Qué hacen? Me despierto. Abre los ojos. Gélido sale de entre las sombras a saludar a sus compañeros. ¿A quién le toca el desayuno hoy? Nunca habíamos hablado de eso. Bueno, yo lo puedo hacer. Ay, qué amable. Si quieres, puedo ir a buscar leña para prender la fogata. Ay, qué amable por dos. Ay, qué... Cuidaré el lugar para que nadie lo usurpe. Y ven cómo se sienta a esperarlos que vuelvan. Él es un princeso. La vagancia lo mató. Estoy cuidando el lugar para que no nadie le haga nada mal. Claro, Mira si porque el que volvemos. se fue a Sevilla perdió su silla. Claro, mira si volvemos y hay otro grupo de aventureros en el mismo lugar. Querido, Ya. mi Mi golem golem puede hacer puede hacer eso. eso. Cuidar el Cuidar el lugar. lugar. Pero está chiquito. Cuatro ojos ven mejor que dos. Asumo que lo entiendes, que tienes esa habilidad particular de ponerte más ojos y esas cosas. Sí. No, igual, si bien Si bien cuatro cuatro ojos ojos ven ven más, más, un un cerebro cerebro solo no solo no procesa procesa también la también la información información de de cuatro cuatro ojos, ojos, porque está porque está pensado para pensado para dos. dos. Bueno, Bueno, pensado. pensado. No sé No si sé alguien si lo alguien lo pensó en pensó en realidad. realidad. Y entonces los insectos con muchos ojos, ¿cómo hacen? Tienen Tienen cerebros cerebros distintos. distintos.
En cuerpitos tan pequeños entran tantos cerebros. Yo creo que son distintos. Tira medicina. Igual estoy tirando fruta. No sé nada de animales. Creo que los insectos no tienen cerebro. Tienen todo un sistema nervioso. Pero no tienen un cerebro como tal. No sé, igual no sabe nada de animales. Ok. O sea, dije que Igor no sabe nada de animales y no me equivoqué. Ah, yo no entré a la partida, ¿qué tal? Sí, no, nunca. ¿Qué tanto? Nunca se te dio por abrir un insecto y tratar de buscar el cerebro, por lo cual. Es que no me interesa. Nomás. Yo abría lombrices cuando era chica. A Igor no le interesan los insectos. Ni los animales en general. No es un veterinario. No es el tío Mario. ¡Sabía! Eso también lo extrañamos. También. Bueno, entonces, Geriro se va a quedar a cuidar el campamento junto con el señor Golem. No sé yo si voy a ir a alguna parte en realidad. ¿Eh? No sé si voy a ir a alguna parte. ¿Qué más hay que hacer? Nada más. Buscar leña, buscar algo para desayunar. Agua. Investigar. Buscar al perro. Ver si hay más goblin en el perrito, en la perrito. Ver si hay más goblin en la vuelta que nos atacaron. Ponían papeles, viste, los de busca. Bueno, se busca. ¿Humano o lobo? Bueno, lobo. Llegó el día. Preferentemente vivo. Voy a ver si hay más enemigos en la vuelta. Bien. Amante de los hongos. ¿Tiro investigación? Ok. No le hables fuerte porque se asusta. Espera. No me peguen, estoy chico. No, tenías que tirar percepción. Percepción. Opiti. Opa. Buscas a los alrededores y no ves nada. No ves ninguna criatura hostil. Bueno, calculo que no hay. Vuelvo y le digo, Geriro, no parece haber más enemigos en la vuelta. Excelente. Sofi, haceme una tirada de percepción. Yo. Sí, vos. Para que estoy abriendo el chapter sheet. Espera, la tiré con. Ah, no, es porque yo tengo mismo. Ah, la tiré con ventaja, aguantá. ¿Tiro de nuevo Tranqui. O me lo tomás sin? Te lo tomo porque igual están los valores. Así. Ah, ta. Vos, después de haber seguido un rastro que te llamó la atención hace un tiempo, tiempo que no puedes precisar porque estás en forma de lobo y tu cerebro no procesa los tiempos. ¿Y dónde está mi ropa? Esa es una buena pregunta. Lográs encontrar un olor que te resulta familiar. Un olor que tu cerebro identifica como el de tu manada. ¡Wow, mi manada! ¡Wow! ¿Qué tierna? ¿Cree que somos su manada? O no somos nosotros. Eso sería traición. No, está cortado la imagen. Ahí va. ¿Qué hace Don Willow en este momento? Y sí, el olor. O sea, no tiene mucho razonamiento práctico en este momento. O sea, sigue el olor. Perfecto. Entonces, ¿quién está haciendo el fogata? Yo. Sí. Azura, ¿en qué estás? Voy a ir a buscarle a la niña para fogata. Bien.
Gerero. Lobo equivocado. Gerero, sí. Haceme una tirada de percepción. ¿Qué es eso? Es un lobo. Un buen lobo. Un buen lobo. Percepción. Bye bye. Ah, para eso no me trajeron. Lo tengo normal. 9. Vos seguís viendo que está todo tranquilo en los alrededores. Hasta donde vos sabés, no hay nada que temer, no hay nada. Pero yo ya había revisado. Porque... Sí. Aparece mi peluche, la cámara lo detecta. Sí. Está flotando. Parecen unos labios. Sí. Sí, parece que le hubiera dado un beso al perro. Qué viaje. Bueno. Willow, vos sí, empezás a sentir olor a humo. Oh, no. Olor a humo. Oh, no. Olor a humo. Olor a bobo. ¿Hace cuánto no se bañan, chicos? Sí. Sí. El higiene es importante. Tengo una restricción que seguir. No puedo bañar. Siempre llevo ropa limpia. Cuidamos el medio ambiente. Pejo siempre está a esto de echarnos a todos de las llamadas. Tipo, a mí no me puede echar. No, no. Mira la cara. Se discute la vida, se discute sus opciones. Bien. Bueno. Entonces, Willow, empiezas a sentir olor a humo. Y mira. Tengo dos opciones, o voy o hago como un animal normal que cuando siente humo se aleja. Pero como Willow no es normal y no es muy inteligente, obviamente se va a acercar al olor a humo. Bien. Bueno, pero es instinto. Es claro, pero el instinto en realidad sería aléjate del humo, el humo es peligro. Sí, al espicho no le gusta el fuego. No. ¿No viste Te acercás y lo que podés ver... es alguien prendió una fogata, una figura alta y flaca que te resulta vagamente familiar. ¿Hace cuánto que estoy hecha lobo? Porque yo me acuerdo que le baja la inteligencia entre más tiempo está hecha lobo. Por eso está media tarada. Sí. Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta está en tu corazón. Ah. Tomatecito. Tomemos tecito. El máster le está poniendo cafecito. Cafecito, sí. Mira la cara de mi taza, te mira juzgándote. Yo no tengo taza con cara. Y cuando te empiezas a acercar, Willow, ves a esa figura que te resulta vagamente familiar. Y Gerero, que estabas haciendo guardia junto con Igor, que estaban investigando a ver si, buscando a ver si había alguien en la vuelta, sienten ramas que se quiebran y que pasos que se acercan hacia donde están ustedes. La pregunta es, ¿a quién le olés el culo? El investigando es Gerero jugando piedra, papel o tijera con el golem, que el golem no tiene idea que está haciendo, pero Gerero... El golem siempre saca piedra. El claro. Golem siempre... El golem tiene sus pelitos en piedra. Gerero. Extrañamente Gerero siempre pierde, pero... Claro. ¡Saca tijera! Qué inteligente que es tu golem. ¡Saca papel! Tipo, hace así, tira la mano y la mueve, como diciendo... Ay. Bueno, mientras Gerero no haga Spock, no saque el lagarto, está todo bien. Mientras no haga el golem, tipo, el golem separa sus deditos. ¿Sí? Bueno. Entonces, sienten los pasos que se acercan hacia ustedes. Sneak attack. Miro ahora que se acerca. Manda el golem a investigar. Bien. El golem deja de jugar primero con la tijera y se va. Sí, tipo, ni siquiera lo deja ahí colgando. No, pero estamos en medio de una partida. Estamos en algo. Teníamos algo. A medida que te vas acercando a lo que reconoces como un olor familiar, ves una criaturita que no logras identificar del todo que viene hacia vos. Una criaturita del señor.
se frena y lo mira, tipo, se queda mirándolo como tratando de pensar, está las trancas del cerebro están tipo tratando de girar, pero están medio oxidadas. Yo no sé cuándo tiene golem de inteligencia, pero tratar de pensar es una buena definición. Debe competir con la inteligencia que debe tener Willow en este momento. Tiene menos 3. Tiene menos 3 de inteligencia, la pobre. Mira, ya de por sí Willow tiene poca inteligencia, porque nunca le puse mucha. ¿Cuánto tiene de inteligencia la desgraciada? Tiene 11. No, el golem tiene 4. Es normal igual. Sí. El golem tiene 4. Y bueno, no sé, voy a oler al golem, me acerco a olisquear al golem. Te acercas a olisquear al golem y reconoces en el golem el olor de Igor. Ah. Y vagamente también el olor de el resto de tus compañeros de aventuras. Ahí va. Claro, ¿qué estuvieron haciendo con el pobre? ¿Qué le hicieron al golemcito? Era no, golemcito, no. Le doy un besito al golem, le paso un lengüetazo. Se come un cacho de cerdilla. Te recuerdo, Sofía, que vos te podés convertir en humano de vuelta. Esa no. Voluntad tu. Sí, pero vos estoy en pelota si me convierto en humano. ¿Dónde están mis cosas, Pejo? ¿Lo ¿Dónde sabes? Están mis cosas? No sé, Pejo, sé dónde están mis cosas. ¿Cuándo se convirtió? Antes de irse. Ah, entonces ponés que el golem vas a agarrar. Y están por ahí. Tal vez. Eso yo... A ver, Sofía eso no lo sabe, por lo cual no, vos no sabés dónde están tus cosas. No. Todavía debe decir, voy a seguir como lobo hasta encontrar ropa para poner. Bien. No por ella, porque a ella no le importa nada, pero la gente no le gusta a los nudistas. ¿Está? Entonces, ¿vas hacia donde vino el golem? Sí. Seguís avanzando y los que están en el campamento ven venir un lobo. ¿De qué color son, Willow? Es medio rojiza. Negro, ¿no? Ah, rojiza. No, es rojiza. Pará, tengo la foto acá. Ven venir un lobo rojizo de entre los árboles. ¿Un lobo zorro? ¿La reconocemos? No, pero ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Supongo. Sí. ¿No? A ver. Para, es... Tirada de percepción. Ahí se ve. Con ventaja. Tiene una cicatriz en la cara. ¿Lo que estamos viendo? ¿Vos o Jerry, lo que son los que estaban de guardia? Voy. Ay. Yo estaba ahí en los fogatos. Sí, técnicamente Jerry no estaba de guardia, pero sí, estaba ahí. Sí, perfectamente puedes reconocer y darte cuenta que es Willow. Ah, un perro, le tiro con una piedra. ¡Ah, perrito! ¿No me estás escuchando? No, dime, tira eso. ¿Me estás escuchando? ¿No me escuchás? ¿Te escucho? Te acabo de decir que sí. Ah. Que sin ningún problema te das cuenta que... Ah, bueno, perdón, disculpame. Disculpame. Pensé que no me escuchaba. Acabo de decir justamente eso, sí, ya sé que es el caso de 21. ¿Te das cuenta sin ningún tipo de duda de que ese lobo rojizo que viene es Willow? Hasta le reconoces la cicatriz que recorre su ojo. Ah, ok. Entonces busco por ahí, tipo por ahí en el campamento, porque yo sé que el golem traía la ropa, pero claro, cuando paramos en algún lado la deja por ahí. Y busco las cosas de ella y me acerco y se las dejo ahí y me voy. O sea, como que le dejo su ropa enfrente y me voy para atrás de nuevo para dejarla que se vista y haga sus cosas. Se queda mirando la ropa, ¿viste? Pensando. Está pensando, dice... Y pues queda mirando la ropa, así como por 5 minutos. Yo hacía algo con esto. Yo, claro, esto me sirve para algo, yo... En mi otra vida, y se iba de nuevo. Claro. Esto funciona para algo, no sé para qué. Lo voy a averiguar. Agarraba la ropa y la meaba. Marcaba el perrito. No. Al final me imagino que se da cuenta que su ropa se transforma y se la pone. Es con la ropa que hace. Perdón, no pude evitarlo. Volvemos
volvés a tu forma humana. Ay, Dios. Te vestís sin mayor dificultad. ¿Para qué tiré la cámara? ¡Ay! Esa es la adrenalina de la cancelación. Lo que te sentís es como resacosa, como si hubieses comido muchos hongos. Como si estuvieses saliendo en estado de sueño de profundo. Sí, sí. Como cuando te levantas después de una resaca. Exacto, eso que no entendés. Pero no con dolor, o sea, no. No, está como dormilada. No la parte del malestar, del dolor, sino eso de que no sabes muy bien dónde estás, no sabes muy bien qué estabas haciendo, sentís la boca como metalizada. Ah, seguro que se comió algún conejo por el camino. Sí, sí. Digo, ¿cómo llegué acá? Y ahora que tenés los ojos de humano y podés ver en colores nuevamente, ¿reconoces? Sí, ¿quién es? A quienes tenés adelante, que son... Hola. A Genio, Igor. Azura, que está al lado del fueguito. ¿Ya te vestiste? Sí, estoy vestida. Fue lo primero. Oye, tipo, hasta que no te vistas, Igor. Igor está de espalda. Están todos así, tipo de espalda. Señora, vista. Yo. Señora. Yo mientras la veo, luego, si la había visto, le tiraba mi capa para taparla. ¡Ay, qué caballero! ¡Ay, qué caballero! Creo que a la loca no le importa, o sea, puede andar en pelota si fuera por ella. Steve Fox. Pero el resto tenemos pudor. Igor, no. Vieron que tarde o temprano iba a llegar. Es un buen perrito, siempre nos encontrará. Y le hago pat pat en la cabeza. Ay, la cabeza no, que me duele. ¿Dónde has estado? No sé. ¿Tienes hambre? El señor Tower nos está preparando el desayuno. No, estoy bien. Me parece que comí algo y tipo, se saca así y saca una pluma de algún bicho de entre los dientes. Una pluma de conejo. Claro. ¡Ay, conejo! No sé qué comí, pero algo emplumado seguro. ¿Ya tenías un conejo que no está bueno? ¿Otra vez? No. De nuevo, ¿no? No. Bien. ¿Cuánto tiempo nos queda para Badía? Un día más de viaje. Ay, qué agresivo. Qué agresivo. Viene a cumplir una misión y la quiere hacer. Estás nerviosa también. ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Estás nervioso. Estoy un poco mejor que estos días, pero aguantaré un poco más, pero... No mucho. Quisiera saber... Porque tengo miedo que pase con lo que pasó con este lugar, que no encontramos más nada. Y ahí sí, solo quiero confirmarte de nuevo. Si procede tu cambio, tenemos todo el derecho de acabar con tu vida, ¿verdad? Bueno, no, defensa, no. Sí, vamos a intentar no matar a nadie. Aunque ando buscando ojos de vampiro. Ah, muy interesante. ¿Para qué necesitan ojos de vampiro? Ah, vos querías ojos que vieran en la oscuridad. Bueno, también te sirven los de hombre lobo, pero no, a mí no me Los de Goblin también servían. Sí, los de Goblin, pero capaz que eran muy chiquitos, ¿te imaginás? Le volaba el ojo. No sé, que no me acuerdo. Creo que rojos. Ahí va, los más lindos. A ver cómo. Claro, se preocupa para verse como un coreano, un cantante de K-pop. Claro. Es un Igor K-Popper. Todo bello. ¿Averiguamos de quién es el audio doble? Estoy en eso. ¿Qué audio doble? Nos acaban de decir por Twitch que tenemos audio doble. ¿En serio? ¿Somos nosotros? Creo que sos vos. Sí, somos nosotros que estamos uno al lado del otro. No pudimos resolver eso todavía. Uno para cada cuarto. No. Sí, ya lo intentamos. No funcionó la última vez. Lo intentamos, pero no dio la conexión. Ah, no dio la conexión. Va. No, porque tiene que... Tendríamos que tirar otro cable para algún lado. Pero está, eso lo vamos a hacer ahora. En algún momento. Estamos de a poco tratando de solucionar todos los problemitas que van surgiendo. Me parece bien.
Yo ni me había dado cuenta del audio doble. Sí, ojos rojos. Ah, eso me gusta. Bien. Nota mental, no dormí al lado de Igor. No. A ver, yo no te voy a matar. Pero si te morís. Si Jerry no te mata, yo aprovecho. Ustedes saben. Claro. El que avisa no es traidor. Obviamente. Bueno. Yo solo lo entendí cuando estaba muerto. Señor Crosstower, ¿terminó de cocinar? Que alguien piensa que he terminado. Bien. ¿Quién tiene hambre? Todos parece. Estoy un poco más de sed, de hambre, creo. Vamos por aquí. Pueden acercarse y... Willow está sentada ahí media ida todavía, está tratando. Cuando dice de... pueden acercarse, Halo ya está comiendo ya. Lo que hace. ¿Que podemos qué? Willow está sentada ahí, viste, al lado de ellos, pero mirándose las manos, así como... ¡Ah, tengo pulgares de nuevo! ¿Qué te pasó, cachorra? No tengo ni idea. ¿Se los devuelvo? Creo que seguí buscando un olor de algo y el resto es... Historia. Lo que tenés en la cabeza, Willow, como recuerdo, son hongos. Hongos. Ah, me parece que sentí el olor a un hongo y me fui a buscarlo. Ahí. Bueno. Una cosa que pasa tras los sueños. Leí el libro una vez. ¿Lees? Sí, mucho. Me gustan los libros. Sí, es un Igor. Es la forma de que conozco el mundo. Interesante. Bueno, tuvimos una charla interesante justamente con Geriro sobre eso. Sobre cómo conocemos el mundo a través de los libros. Aunque creo que él conoce más el mundo por el mundo que por los libros que yo. No, no soy una persona de leer. No, se nota. Durísimo. Y bueno, yo no sé mucho de leer. Soy más de mordisquear los libros que de leerlos. Pero bueno, en realidad ahora me gustaría. Se come la tarea, lo que pasa. Ahora me gustaría, claro, más conocer el mundo, bueno, directamente y no a través de otras cosas. Muy bien. Willow trata de prestar atención, pero está todavía, viste, media como que. Está todavía ida, está como que le cuesta recibir la información. Está como que se hubiera fumado un porro. Y ahora, mientras toman ese momento de charla y distensión, Willow se está recuperando del tiempo que pasó convertida en lobo. Notan algo más. Yo no fui. No está el guerrero, el bárbaro. Contacto. Y cuando se ponen a ver entre las cosas, a ver si están las cosas del bárbaro, si solo se fue él, que se haya ido por alguna razón a recorrer en la vuelta, o si realmente se retiró, notan que no están sus armas, no está su libro, no está su sobredormir, no hay nada de él. ¿Se fue? Solo queda una pequeña nota diciéndoles que la búsqueda de un vino no es una aventura tan épica como la que él pretendía, pero que espera que sus caminos se vuelvan a cruzar. Se nos fue el chino. Se nos fue el chino, viste, era por decirle chino, se ofendió y se fue.
Bueno, entonces el día de hoy se nos fue el pequeño que hablaba extraño y volvió la niña lobo. Me parece Mira quién habla. Si no cambias. Sí. Pelea. Pelea de gente que habla extraño. Bueno, la verdad que la niña lobo habla más y nos cae mejor. Él no hablaba mucho. Tuvo una buena idea en el pozo, pero no aportó más que eso. Qué malo es todo, durísimo. A mí me caía bien. A mí no me caía, no. Cayó encima de ti. Pobre bárbaro, el golpe que se dio, por eso se fue. Qué bárbaro. Y una barbaridad que se haya ido. Y así podría estar toda la noche. Entonces, ¿qué procede el día de hoy? ¿Seguimos de viaje o alguien tiene que hacer algo más particular? No, seguimos nuestro viaje hacia la abadía. Y le digo a Willow, le muestro el mapa que tengo, aunque igual está media tarada. Y le muestro el mapa y le digo, conseguimos un mapa. Y le muestro dónde estamos, dónde está la abadía, le explico que nos falta un día de viaje y que vamos para allá. Ah, ¿seguimos buscando vino? Sí. Oh. ¿Unirás a nuestra cruzada, pequeña? No tengo nada mejor que hacer. Es muy sincera, tipo, la sinceridad se le escurre por... Por su piel de lobo. Por su piel de perro. Perra. Lobo. ¡Perra! Ah. Una perra sorprendente. Curvilínea y elocuente. Bueno, entonces, después de comer la comida que el señor Crosstower cocinó para todos ustedes, siguen el camino y el día transcurre sin mayores percances. Siguen avanzando, no encuentran nada raro, ninguna criatura extraña, no hay rastros de los goblins que lo atacaron la noche anterior. Y sí, pobre, lo explotamos. ¿Lo explotaron en serio? Más o menos. Sí. Y llega el anochecer. Supongo que van a proceder a descansar. Sí. Yo hago la primera guardia si quieren. Preparan el campamento. Preparan el campamento. Hacen las guardias y en realidad no sucede nada esta vez durante las noches. Pasan la guardia normal, tranquila. No hay acontecimientos que les hagan sobresaltar. A la mañana siguiente despiertan, poco después del amanecer, alrededor de las 7 de la mañana, pongámosle. Y hacen sus preparativos, vuelven a desayunar. Y sobre el mediodía llegan finalmente a la abadía. Y lo primero que es como una especie de monasterio más grande. Creo que me acuerdo de Nation Fires que había una abadía que podías construir. Y lo primero que ven es una muralla. Una muralla que rodea toda la abadía. Y la abadía es bastante grande. O sea, se ve que albergó o alberga mucha gente. No, en realidad iba a decir algo referente a la guardia, pero para la próxima guardia. Lo que bueno, se acercan a la puerta de la abadía, el portón. Es como una ciudad amurallada. Sí, algo así. Como la sí, igual más que ciudad, es como... Es como un cuartel militar, ¿no?
Sí, es más como un cuartel militar que un... Que una ciudad, es más chico, es como más... Como un retiro. Pero es siempre religioso. Sí. Es más tipo castillo que pueblo. Exactamente. Y cuando se acercan a la puerta, unas puertas grandes, lo primero que notan es el símbolo que lleva la fachada. ¿Qué es el símbolo? Se te escucha abajo, pero de repente bajó el volumen, sí. Sí, está tratando de evitar el eco. Deme un segundito que vino mi madre. Creo que me está llamando. Ya vengo. Bueno. Ahí. A ver, habla. Sigue estando abajo. Ahí. Ahí sí, mejor, sí. Ahí sí, bien. Sí, estoy tratando de ajustar los volúmenes. No, les decía. El símbolo. Justo no lo tengo dibujado. Es como un. Es un círculo. Que en el medio lleva. Dos franjas horizontales y lleva un montón de circulitos, unos 10 circulitos alrededor, rodeando ese círculo principal. ¿Es el ojo de Dios? Sí, en realidad, sí, lleva un palo. Sí, perfectamente Cross Tower lo puede reconocer y les puede decir que es el emblema de Hilo. Sí, estás muteado. sí, es el símbolo de Dios del Cielo. De hecho, Cross lo lleva en su pechera. Más medio desgastado por el tiempo, pero es el mismo símbolo. Sí, aparte ya nos estuvo diciendo en realidad cuando fuimos a la capellita. ¿Qué hace? Golpeo. ¿A quién golpeó? Buena pregunta. Al pica. No, golpeé la puerta y pregunto si hay alguien. Golpeas la puerta. Se abre una pequeña mirilla. Se cierra la mirilla y se abre las puertas. Y hay un monje joven que le mira y dice: hermano, bienvenido a la abadía de Io. Io. Muchas gracias. Vengo con un grupo en busca de algo en particular. Oh, sí, sí, pasen. Les abren las puertas, les dejan entrar a la abadía. Y lo que ven en la abadía cuando entran es un templo central mucho más grande y más delicado que el que vieron entre el bosque. Y en los alrededores, sobre las murallas, como pequeñas casas que sirven de recinto para los monjes y los visitantes de la abadía. ¿Qué supone que estamos haciendo ahí? ¿Estamos buscando vino? Sí, exactamente. Ay, no creo que haya una taberna. Le pregunto al monje. Disculpa, buen hombre. Estamos en busca de vino para un compañero que tiene un problema. No sé si habría alguna forma de suministrarlo un poco, si usted tiene o sabe dónde podemos encontrar. Que queda mirando un momento. Sí, creo que tenemos algo. Sígame. Y te lleva al templo, pero no por la entrada principal, sino por una entrada secundaria. Digamos, por la entrada del costado que lleva a los recintos privados. Y te lleva a sus recintos privados, el monje. Ay, ¿cómo pensás que lo va a pagar?
Claro. Culo card. Estamos en vivo. Pasás a una especie de almacén. Y el monje, bueno, los hace ingresar. Les ofrece asiento alrededor de una mesa bastante maltrecha, bastante desvencijada. Tengo un poco de pan, si quieren, para que puedan comer algo. Y ya les traigo el vino. Para que no les caiga mal el vino. Deja un montoncito de pan. Y se retira. Sí, le digo muchas gracias. A la parte de atrás del almacén. Y al rato viene con unas jarritas de elaboración, se ve que muy artesanal, y un pequeño barrilcito. Deja todo en la mesa para ustedes. Me imagino a Azura clavando los colmillos al barril directamente. Claro, no. Azura le cambian los ojitos así. Le brillan, como un nene en Navidad. Se pone mimoso. Le agarra su jarra y ya bebe con toda la pasión. Haceme una tirada de constitución. Ahora saca uno, tipo. No lo llames. Mira, ¿de salvación? No. Te dijo que me hagas una tirada. No es de constitución, de percepción. Guarda con el 8. Percepción. Ay, bueno, sí. Bueno, saqué 8. No. Willow, te voy a matar. No fue un 1. Tomás tu jarra de vino. Y se desmaya. Percepción. Te recostás en la silla. Ay, el vino de esperando el efecto del vino. Era vino sin alcohol. Pero sentís algo raro. Huele a vino. Sabe como vino. Pero no es vino. No. Es jugo de uva. ¡No! Se cagaron. El resto prueba el vino. Y lo mismo. Sienten como que fuese vino. Pero le falta alcohol. Siempre que vean que es vino, Giro no lo va a tomar. En caso que le confirmen que no es vino, sí va a tomar. Tiene voz de vino. Es jugo de uva. ¿Eso sirve? ¿Eso funciona como vino o no funciona como vino? ¿Usted qué dice, señor Sura? No sé. Está Igor va y comenta. Está bueno, pero le falta algo. ¿Azura? ¿Te convence? ¿No te convence? Azura lo saborea y trata de sentirlo, pero le falta algo. No es lo que él quería. No es lo que estaba esperando. ¿Veo al monje a la vista o no? ¿O ya se fue? Sí, perfectamente. El monje puede estar al fondo haciendo algún preparativo. Voy hasta ahí y le pregunto. No estoy enojado. Estoy re enojado. A todo esto, yo sé si la religión de ello es antialcohol. ¿Te imaginas que son anastemios? No, hasta donde vos sabés no tiene ningún problema con el alcohol. Entonces voy y le pregunto. No, porque si no, si le preguntaba yo, va a quedar como un estúpido. No. No, le pregunto si tenían vino, o sea, no jugo de uva, sino vino. Potente, un tinto.
Está potente. El monje también dice: perdón, hermano, lo que pasa es que el nuevo abad no está muy de acuerdo con el vino. Él es un borracho que recuperado. Volvió al buen sendero de Io después de haber pasado mucho tiempo perdido entre el alcohol y decidió que todo el vino que sirvamos acá sea sin alcohol. ¿Hay alguna forma de conseguir vino con alcohol? ¿Y si dejamos fermentar esto? Puede que quede algo de vino. ¿Tiene alguna reserva por ahí oculta? Yo no voy a decir nada. En la bodega del fondo puede ser que quede algo de vino. Se escucha ahí dos veces. Sí. Sí. Los dos se mutearon. ¿Qué? Por lo que estoy viendo. Ahora los dos se desmutearon. A ver. Hola, hola. Sí. Ahora sí. Está, agarro a Sura y le digo: capaz que podemos conseguir en la bodega del fondo, me dijo el. ¿Cómo lo agarras? La agarro con la oreja. ¿Con qué lo voy a agarrar? Con la mano lo voy a agarrar. Me acerco al monje. Le digo: disculpe las molestias causadas, pero ¿usted sabe algo de vampiros? ¿Y si le agregamos alcohol al juego, igual no funciona? Mientras que hablan y todo eso, sentís como Geliro se acerca a tu espalda cuando si sabe de vampiros. Tipo, ¿qué? Y sentís que escucha. ¿A la espalda de quién? Del vampiro, claramente. Ah, bien. No, si le agregas alcohol al jugo de uva, no funciona. Creo que se corta. Porque sería jugo de uva con alcohol, no sería vino. Ah, qué momento. Qué memento. Nando lo que precisa, o sea, Azura lo que precisa es el fermentado proceso fermentado de la uva. Bueno, ni siquiera un destilado de vino le serviría. Yo digo, bueno, el monje acá presente me dijo que puede haber en el cuando Azura te acercas al monje, primero se tensa al verte porque obviamente reconoce que sos un vampiro. Y qué racista. Cuando le preguntas eso, dice: no, nunca. Nunca tuvimos la oportunidad de tener un vampiro dentro de la abadía. Y mira de reojo a Ligor. Tranquilo que no soy de los vampiros que de los que chupan sangre. Ligor piensa lo mismo y lo mira. Sí, se mira por un momento. Pertenezco a la Orden de la Templanza. No sé si has escuchado hablar alguna vez. No. ¿Me puedo acercar yo y hablar yo con él? Somos una sociedad de vampiros que no estamos de acuerdo con consumir sangre de otras criaturas. Y reemplazamos la sangre por otra cosa. Me parece una muy buena decisión. Sí, en mi caso que yo preciso el vino para en lugar de la sangre. Y hemos tenido hace poco que ha empezado a desaparecer vino de las zonas. Entonces, no lo sabía. Yo no consumo vino periódicamente, me podría dar algo y empezar a tomar sangre. No aclares, Willow está sentada y levanta la mano. No aclares que oscurece. No, le hace así, tipo. No. Por eso es lo importante de conservar vino. Si es por dinero, no hay problema. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Como le decía a nuestro paladín, a quien no le podríamos negar nada, porque él arriesga su vida para llevar la fe de Io y su palabra por el mundo, nuestro actual aval no quiere que se consuma vino
dentro de, del recinto. Entonces por eso mandó guardar todo lo que contiene alcohol a una bodega en la parte de atrás. Mejor aún entonces. No, se pueden deshacer del vino entregándonos el vino. Sí, no, no hay problema. La bodega está, como le digo, está atrás. Está abierta. Contra la derecha. Contra la muralla, bien atrás de del templo. No tienen forma de perderse. Ok. ¿Está bueno, fácil de acceso? O... Sí, claro. Es una bodega. Bueno, pero capaz que... Vamos. Yo voy caminando para allá. Yo voy con ellos, por si se pierden. Willow se termina de tomar el... Willow se termina de tomar su juguito y lo sigue. Keriro va a hablar con el monje. Bien. Disculpe, ¿posee biblioteca o algún centro donde guarden libros? Sí, sí, poseemos una... ¿Podría pasar? Mera curiosidad. Sí, claro, claro. No, no hay ningún inconveniente. El edificio que se encuentra allí a la derecha es la biblioteca. Probablemente no esté muy surtida, pero es lo que tenemos. ¿Hay alguien que se encargue de su mantenimiento? Tenemos al hermano Alberto, que él se encarga de cuidar los libros y de ver que estén siempre en orden. Lo buscaré entonces, muchas gracias. Y procede a marchar a ese edificio. Compañeros, nos vemos en unas horas, no sé cuánto. Cualquier cosa me busquen en la biblioteca. Igual lo saludo con la mano. Muy bien. Vamos a buscar el vinito. Entonces, supongo que se van a dirigir a la parte de atrás del templo, donde se encuentra la, sí, uh-huh, la bodega. Y lo que ven es una puerta que no se diferencia mucho de cualquier otra puerta de los alrededores. Una... No, ¿qué hiciste? No, al revés. Tengo que dejar las cámaras ahí. A ver. Ahora sí. Ay, espera. Estamos todos desparramados. ¿Qué pasó? Cierra cerca del. Sí, pero ¿por qué hiciste cagando? Problemas técnicos. Yo voy por acá. Ay, ya no veo. Speed. Bueno, bastante bien iba la cosa. Sí, sí. No nos podemos quejar. Está muteado, Pejo, por las dudas. Está.
Bueno, después de este pequeño inconveniente técnico, como les decía, llegan a una puerta que no se diferencia gran cosa de una puerta cualquiera, es una puerta de no son tan grandes como las puertas de entrada. Y estaba viendo el mapa y ahora me desapareció. Sí, sí, parece sí. Que no era ese. Lo voy a poner. Ahora sí. Y al abrir la puerta, se encuentra con una habitación para abajo. Hay una forma que los traiga para acá, pero no sé bien cómo. ¿Escucho? Ahí. Ahí veo. ¿Ahí ven? Sí. Sí. Perfecto. Me quedé ciego. Hoy. Sí, igual, Geriro, vos te fuiste a bibliotequear. Se encuentra con eso, una habitación bastante amplia, con puertas hacia los costados y un pasillo que se extiende hacia atrás. Bien. ¿Puedo tirar percepción para ver si siento el olor al vino, al alcohol? Tira. Le iba a decir eso. Tirar percepción. ¿Por qué no puedo tocar mi tope? No, Willow, la puse. Ah, espera. Tiene la nariz tapada. Le dio alergia. No logras identificar. O sea, sentís que hay olor a vino. Pero no sé dónde viene. Pero no sabes exactamente dónde viene. Bueno, es una buena noticia. Vino hay. No sé dónde. Habrá que buscar entonces. ¿Qué tan grande es la bodega? Por lo que puedes ver, es muy grande. Ay. Bueno. ¿Está oscura la bodega? Está en penumbras.
Yo solo no puedo ver en la oscuridad, así que saco el homúnculo y le pongo luz. Yo creo que puedo ver en la oscuridad, tengo la visión. Yo sí puedo ver. El homúnculo va delante mío como una lamparita. Lo va llevando de la manito, viste, le dice por acá, por acá. No, es el pajarito. Lleva el pajarito en la mano. Claro. Después me dicen a mí, ay no, Sofía, estamos en vivo. Fue el máster. Fue el máster. El máster puede hacer esas cosas. Pero si hay un pajarito, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Es un pájaro. Es un pajarito. Es chiquito. Es pajarito, chiquitito. Pajarito amarillo de mi mano, come, come pan. Para todos tenés una canción. Obviamente. ¿Cómo crees que gasto el tiempo? Tendría que haber sido bardo. Ven un pasillo que se extiende hacia adelante. Sí. Ahí ven. Pasillito. Hasta se ve el pasillo y todo. ¿Cómo está? Me sorprendo de mí mismo. Para el voy a poner. Avanzamos. Y una vez que avanzan, lo que empiezan a notar es que esto, antes de ser una bodega, era una catacumba. Hay cráneos. ¿Qué me mentí? Ven cráneos, ven en las paredes pequeños nichos. No sé. ¿Puedo hacer una tirada de investigación para ver de cuántos son? No, pero esas son las tiradas. A simple vista ves que son muy, muy viejos. Willows, si estuviera en forma de lobo ya estaría masticando algunos huesos. ¿Tenés antecedentes? Antecedentes, sí. ¿Y qué huesos? Se comió las haditas. Se comió las haditas. Poraditas. Estaban muertas ya. ¿Qué hace? ¿Puedo darme cuenta si hay algún barril o algo en la vuelta? Hasta donde vos puedes ver, no hay barriles. Ah, yo sigo avanzando. Sí, yo también, no. Trato de no quedarme parada mucho rato cerca de los huesos. ¿Botella tampoco se ve? ¿Mm? ¿Botella tampoco se ve? No. Qué extraño. ¿Estarán al fondo? Podríamos probar ver las primeras puertas cerca de la entrada, supongo que no habrán puesto muy lejos las cosas, creo. Bueno, vamos entonces. No, ahora yo quiero seguir adelante. Yo sigo con Igor hacia adelante y ustedes revisen las puertas de la entrada. Ok. Yeah. Azura, ¿para dónde vas? Para acá. ¿Para ahí te quedas con Cross? Sí, sí. ¿Abren la puerta? Sí. Sí. Yeah.
Y lo que ven es un pasillo también con más cráneos y más huesos alrededor. ¿Se lo reveló? Sí, 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 ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, vamos hasta acá. ¿Sí? ¿Hay otra puerta? Hay otra puerta al fondo. ¿La intento abrir? Haceme una tirada de constitución. Está pesada esa puerta. Constitución. La puedes abrir fácilmente. Llegas a una habitación donde hay tres sarcófagos, tres ataúdes de piedra. Sí. Y parece que la habitación por el resto de mobiliario y eso está vacía. Le digo a Sura, creo que acá no hay vino. Yo tampoco. Vamos por otro lado, ¿qué hay? No hay vino. Usa su acción bonus para llorar. Acá. Ay, espera. Sí. Acá y acá hay puertas. Ah. No. ¿Abro esta? Abrís esta. Sí. Y das al pasillo donde dejaron a Igor y Willow. Mientras tanto. Willow e Igor, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Y nos vamos para aquel lado? Queremos saber qué hay más adelante. Siguen viendo qué hay más adelante. Suben una escalerita y llegan a una recámara que en el medio tiene un altar. ¿Y en los costados no hay más nada? ¿Lo único que hay es el altar? A lo único que hay es el altar. Bueno, voy a ver qué hay en el altar. En el altar podría haber vino. Añejado, pero puede haber. En el altar no hay vino. No. Pero hay algo. Lo que ven es un cuenco vacío. Vale algo. ¿Es de algún material? Es de piedra. Y parece estar unido al altar. ¿Puedo olfatear el cuenco? A ver a qué huele. ¿Puedes olfatear el cuenco? A viejazo de oler. Va, Willow va y mete la nariz ahí directo al cuenco, no le importa nada. Y huele a sangre. ¡Oh! Yo la miro hacer eso y le digo, Willow, eso parece peligroso. Huele a sangre podrida. Te estaba diciendo. La vez Willow, rajándose la nariz. Sí. Haceme una tiradita de salvación de constitución. Ay, mierda, se intoxicó la estúpida. ¿Cómo tiro salvación que nunca me acuerdo? En el cuadrado de arriba de la hoja te dice las tiradas de salvación. Cuadrado de arriba de la hoja. Al lado de los puntos de vida. Al lado de los puntos de vida tenés las salvaciones. ¿Qué dice? Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma. Acá, tirada de salvación. ¿Cuál te tiro de salvación me dijiste? Constitución. Ay, no, Willow. Me morí. Nos vemos, chicos. Los quiero a todos. No. No te moriste, por ahora. No te mueras al lado, Igor. No. ¿Ves en la oscuridad? ¿Ves? Sí. ¿Eh? Sí, ve la oscuridad. Lo que empezás a escuchar son voces. No, como no. Lamentos. No.
de bolivianos. No, me sacaste la palabra de la boca. Oh. Mira, empieza a mirar, me imagino, para todos lados. Como... Ah, what? Tai, vos se te acerca. Así, ay, pará. ¡Ay! Yo no escucho nada. ¿No los escuchás? No, le estoy preguntando. Hay gente llorando. Yo no escucho nada. No, Willow. Sí. Willow, ¿estás bien? Sí, sí, hay gente llorando. No hay. Sí, hay gente llorando, tipo, a la vez que se empieza tipo, a dar vueltas. Willow, la agarro de la cara y la cacheteo. Ay, no me pido. Digo, Willow, acá, reaccioná, por favor. Detente. No, en serio no los escuchás, hay gente llorando. No escucho nada, no hay nada. Ah, la vez que sigue, que está más calmada, pero sigue mirando para todos lados. Tipo. Capaz que hay un veneno o algo en ese cuerpo. Olía sangre, pero no había veneno. No, no había. Hasta donde vos oliste, no oliste veneno. No, oliste solo sangre. ¿Puedo investigar el cuerpo al que veo? Pues, me pongo un palillo en la nariz. Me acerco al hueco, no lo toco, pero me acerco al hueco. Bueno, voy. Boys. Decente. Eso fue decente. Parece un cuenco. Depende de la situación. No sentís. No ves nada raro en el cuenco. No sé qué podría tener para investigarlo mejor. Porque no me conviene tocarlo. Ya lo olió y mirá lo que le pasó. Es magic. Bueno, es Willow, o sea. Medio que ni te preocupes. Y. Cross Tower. Sí. Tú atravesaste la puerta. Saliste a la habitación donde sabías que estaban Igor y Willow, pero ellos siguieron avanzando. Sí. Y si ves la escalera, ves que ambos están alrededor de un cuenco, de un altar que tiene un cuenco arriba. Sí. Ves que Willow está como preocupada e Igor está tratando de investigar el cuenco, tratando de ver algo en el cuenco. Yo tengo guantes como para agarrarlo, ¿no? Para poder investigarlo mejor. Pero está murado al altar. Ah, es verdad. Es parte del altar. Está tallado en el altar. Ajá. Es el altar. Yo les grito, ¿todo bien? ¡No! ¿Qué pasó? No sé, ¿qué cosa? Digo, no sé, porque se acercó su cara a este cuenco y ahora está escuchando voces. ¿Vos escuchás algo? Pero yo no escucho nada. Y está un poco, bueno, nerviosa, mirala. Y está un poco nerviosa porque escucha, dijo, llantos. Son lamentos. ¿Sabés de alguna? Yo no sé mucho de religión. ¿Sabés algo de alguna leyenda o algo que tenga que ver con este lugar? No sé, pero ¿hay alguna forma de saber si hay magia en esa zona? Sí. Sí, uso detectar magia. Con mis elementos detectadores de magia. Es mágico. Es mágico. Está luego como ritual igual. Es mágico. Me doy cuenta que yo también tenía que detectar magia. Pero no, preferí ir y meterle la nariz en... Está bien. Sergio. Sí. Haceme una tirada de historia. ¿Por qué? Hoy no es nuestro día. No conoces ninguna historia ni ninguna leyenda de Io que hable de voces, ni de cuencos, ni de nada parecido. Yo digo, esto capaz que no está relacionado con ellos.
Pero claro, lo que pasa es que antes de ser un templo de Yue era otra cosa, parece. Asura. Sí. A todo esto, ¿vos qué estás haciendo? Voy a abrir la otra puerta que hay acá. Bien. A él no le importa nada. No le importa que su amiga esté alucinando. No lo sabe. No sé que está alucinando. No, él está. Además, se supone que es una bodega, no tendría que pasar nada raro, ¿no? Abrís la puerta y sigue habiendo pasillos con cráneos y huesos. Cada vez te parece menos bodega. Este monje nos engañó. Re quemado. Yo lo escucho, lo veo donde está, ¿no? Está del otro lado. Porque sería buena idea que antes de tomar cualquier cosa, use purificar comida y bebida. Sería buena idea, pero si no lo veo, no. No lo ves. Por ahora está en otra habitación. Tenés puerta aquí y aquí. No sé qué. No saque las cámaras de ahí porque se va todo. Vengo para acá. Amor, un segundo para verificar que viene fumada. Y después le pongo la puerta. Hago esto y así. Salgo para esta puerta. No sé, bueno, pero yo estoy verificando eso. Es un segundo. Lo que, Nandito. Salgo por esta puerta, salgo acá. Ahí. Salís por esa puerta y a lo que te encontrás es al altar a Igor y a Willow. Asura, antes de tomar cualquier cosa, déjame que la cheque, porque olió algo en un cuenco y está escuchando voces que nadie escucha. Willow, por las dudas. ¿Vos escuchás algo? Yo no. ¿Tenés mejor oído que ser vampiro? Yo no sepa. Vos, Asura, no escuchas nada, pero te sentís extrañamente atraído hacia el cuenco. Ay, ¿por qué? Te llama la atención el cuenco. Tengo tía de voluntad, ¿no? Sí. Me la venía a venir. Mientras tanto, Cross, vos ves que Asura sale de una habitación al costado del altar. Para usar detectar magia. Estoy viendo lo tiro así. ¿Qué tengo que tirar? Voluntad no es de. Era de otra versión del juego. Vamos, es. Sabiduría. Constitución. Salvación de. Estás muteado, Steven. Por si vas a hablar. No estaba hablando, me estaba acomodando. Pensé que ibas a decir que había que tirar. Dame un segundito. Ya te digo cuál es exactamente. Sí, tendría que ser de sabiduría. Sí, una salvación de sabiduría. Buah. Te sentís atraído por el cuenco, pero no es lo que te preocupa ahora. Como que poder resistirte. Lo veo que está como ido o algo. Lo ves como que está ahí. Que quiere ver el cuenco, pero a la vez se resiste de verlo. Cross, ¿vos ves que Asura se acerca al cuenco? Sí, yo voy hasta... Yo les digo, tengan cuidado con el cuenco. Algo raro tiene. ¡Me hubieras avisado antes! Digo, sí. Willow dijo que olía sangre. No te conviene acercarte, Asura. Vos que estás con este problemita. Deberías mantenerte lejos de ese cuenco. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Por eso les advierto. ¿Por eso te estás acercando? Sí, una comida para
Un ojo mira para un lado y el otro mira hacia el cuenco. Si, si yo tengo que pelearme cuerpo a cuerpo con él, me revienta. Todo esto, Igor termina de hacerse los cambios de ojos para poder detectar la magia. Sí, que saca una bolsita con ojos y se va probando uno y se va probando otro. Y lo que terminas viendo es que sí, hay magia alrededor del cuenco y hay magia de invocación. Oh, oh no. Acá estuvieron invocando algo. Hay magia de invocación. Esa sangre se usó para algo no muy feliz. Esperemos que eso que hayan invocado no esté acá en la vuelta todavía. Ahora poseyó a Willow y me mato. Pero es muy viejo, ¿no? ¿La sangre es vieja? Porque si todavía huele a sangre, es reciente. Puedo tirar, tengo que tirarlo. Bueno, está bien, mira, no me digas nada. Yo soy linda, soy linda. Ay, deberías darme ventaja porque es sangre. ¿Saben lo que se me vino a la mente? Decente de nuevo. ¿Qué es? De... ¿Cómo? A eso no. Digo. Ah. ¿Qué? Ah, ¿qué? Recuerden que cuando fuimos a la al templo, el monje nos dijo que estaba esperando una dosis de vino y nunca apareció. ¿Habrá sido por el las reglas nuevas que hay en la abadía? Tal vez, pero ¿no les parece extraño que todavía haya dicho eso y después de esto pase algo como esto? ¿Y si el nuevo abad no es lo que pensamos que es? ¿Y si es un vampiro? Chupa sangre, no como vos, vos sos bueno. Por ahora. Eso debió doler. Igor en un costado. ¿Pero qué tiene que ver la invocación en todo esto, Sura? No lo sé, por eso. ¿Qué tan viejo es la invocación esa, tú que sabes de magia? Ah, no me acuerdo. La sangre. Podemos hacer dos cosas. No me dijiste nada. ¿Volver a donde está el monje o seguir investigando? Y capaz que lo mejor sería volver a donde está el monje porque dejamos a uno de los compañeros allá solo. Tiene razón. Sí, tendríamos que venir todos. A todo esto, Willow, ¿sigue escuchando los gritos o ya se les pasó? No, eso ya quedó como... ¿sabés que la sangre no es reciente, no es de ayer? Yo sé, o quién sabe. No, Azura Igor, que estuvo investigando en la magia del cuenco y el cuenco. ¿Sabes que la invocación no es reciente? Pero no tiene mucho tiempo. Estamos hablando de una o dos semanas atrás. Como mucho. Dale, voy a transmitir eso a ellos. Digo, miren, la cosa es así. La sangre del cuenco no es de estos últimos días, pero no es más de... O sea, no es de más de una o dos semanas. Esto pasó hace poco. Ok. O sea que algo tienen que ver. Es el templo. ¿Sí, cuánto se que desapareció el vino? ¿Desapareció quién? Ah, no lo sabemos. No, estaba pensando en el pozo, pero sí, esto fue antes. De igual manera, quizá hay alguien acá dentro del templo que no sea quien dice ser. No estoy culpando al muchacho. Aunque... No, pero... Lo primero sería bueno ir a la biblioteca, encontrarnos con Geriro y investigar bien el asunto. Sí, capaz que Geriro puede saber algo que nos dé un poco de luz sobre todo esto. Porque yo de religión no sé mucho. Vamos con él entonces. No sea, no es conveniente que quede solo. Mientras están conversando, empiezan a escuchar ruidos como
como arrastres de piedra, como rasguños, piedras que caen. Zombies. Y vamos con Gériro a la biblioteca. ¡No! Gériro. Gériro está tocándose las orejas rojas, creo que están hablando de mí. Gériro, tú... retocándose las pestañas. Maquillándose, obviamente. Claro, tiene que estar bello. Sí. Tú estás en la biblioteca. Ya. Ay, pasó la tensión. Ahora. Estás en una biblioteca donde hay un montón de libros, pergaminos. Hay una mesa central donde un monje está tomando apuntes y escribiendo algunos pergaminos a la luz de una lámpara. Disculpe, señor. Ay, era Alfredo. No sé. Señor Alfredo, puede ser. Ya ni me acuerdo qué nombre tenía. Pero sí, creo que era Alfredo o Armando. Bueno, era Alfredo. No, me pinté la mano. Armando Cas. Sí. El monje levanta la vista. Oh, buenas, sí. ¿Qué puedo hacer por ti? Soy un escritor del mundo. Me gusta leer. Y veo que tiene una amplia colección de libros. ¿Por casualidad tiene libros que cuenten las historias pasadas? ¿De esta tierra o de tierra cercana? Todos los libros cuentan una historia. Claro, pero de esta tierra. Saca un puñadito ahí. De estos reinos. Pues sí, sí, tenemos libros que cuentan la historia de esta zona. Y tenemos libros que cuentan la grandiosa historia de Io. Oh, ¿podría facilitarme el acceso a esos libros? Claro, sí, sí, por supuesto. No quiero ser impropio. Creo que esa es la palabra en su idioma. Creo que dices imprudente. Pasa. Están allí y te muestra unos... O sea, te señala unos libros de grandes volúmenes. Muchos libros voluminosos. Y bueno, te pones a rebuscar entre los tomos. Primero decime qué vas a buscar. ¿Qué querés investigar o qué querés encontrar en los libros? Historias del lugar nomás para sumar a mi libro. Bien. Tipo, haceme una tirada de más que investigación. Nada, más que nada cosas heroicas o épicas o de héroes o de reyes que conquistaron otros reinos. Y... Bien. ¿Me dijiste, perdón? Investigación. Investigación. Ay, para esto tampoco vine. Encontrás historias varias. Historias que no puedes discernir del todo si son reales o si son ficticias. El punto medio que me gusta. Es, o sea, encontrás muchas historias que hablan de grandes caballeros, de grandes héroes. Pero entre las que se mezclan hazañas casi que imposibles, se mezclan criaturas fantásticas, hacemos una tirada de historia, Gériro. Una tirada de historia. Para eso sí vine. No, mentira, pues esto tampoco vine. Ah.
de las criaturas que encontrás que se nombran, hay muchas que no sabes si realmente existieron o no. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, se habla de centauros, se habla de grifos, se habla de dragones, quimeras, hidras y un montón de criaturas que hasta donde vos sabés pueden haber sido todas invenciones de la mente humana. No sabes hasta qué punto esas criaturas son reales o no. Ok. Lo que me parezca... empieza a transcribirlo todo para su libro. Bien. Lo que sí encontrás en los libros, en la parte más de historia propiamente dicha de los libros, es que en el pasado esa zona no era una abadía de Ío el Ciego. De hecho, se dice que ahí fue la tumba de un mago muy poderoso, pero nadie sabe con certeza si lo fue o no. ¿Hay algún nombre? ¿O algo en particular? Se habla de un nigromante. Justo tenía que ser. ¿Qué? No dije nada. Bueno, estás. De Lord Cabinagi. No, de... ¡No! ¿De quién? Un señor que... Un señor que no quiere conocer. Oh, no. Chao. ¿No? Y sigue su rato transcribiendo. Después de que termina de transcribir la historia, que vas a seguir buscando algo, va a seguir revolviendo libros en la misma búsqueda. Y ahora tal vez un poco más interesado en Lord Cabinagi, específicamente. Vas a evitar que Lord Cabinagi la mate. Lo que encontrás entre todos los libros son muchas leyendas que asocian a Lord Cabinagi con la búsqueda de los dragones. Con certeza que los dragones son reales. Si sí, se encontró en un dragón en la... Sí, lo vimos, ¿no? Espera. Sí. ¿Para qué? A la minga. Creo que se desconectaron unos auriculares. Sí. Para mí, tipo, para Heriro, ese era, ¿podría ser un dragón o una paparruchada? Era un circo. Ah, claro. No estaba seguro. No. A ver, haceme una tirada de naturaleza. A ver, ¿hasta qué punto vos sabés de la existencia de los dragones o de lo que vos hayas visto que te hace parecer? Nada, ni idea. Son cocodrilos con alas de cartón. Claro. ¿Sabés que mucha gente habla de los dragones? ¿Sabés que se ha hablado mucho de los dragones y todo? Pero no tenés conocimiento, digamos, fiel de la existencia de ellos. Bien. Y el Eugenio se va a quedar el rato ahí hasta que... a disfrutar de una lectura después de tanto tiempo de viaje. Un minuto de paz, claro. De la manga de idiotas. Bueno, y hablando de la manga de idiotas... Estamos corriendo rumbo a la puerta. Se apoyaban todos contra la puerta y caían, viste, como en pila entrando.
la manga de idiotas empieza a escuchar del fondo sí. que se acerca algo. ¿O no? Vamos rumbo a la puerta, supongo. ¿Escuchaste eso, Willow? Sí. Yo también. ¿Por qué le preguntaba a Willow? Justo a Willow, es tipo... ¿Qué tipo de ruido se escuchaba fuerte? Como pisadas, ¿no? Y rocas moviéndose. Como pisadas, rocas moviéndose. Y... ¿Tienen iniciativa? No. Willow, corre, prepárate para correr. A ver... ¡No! ¡No! Espera. Ah, para, no salió mi iniciativa, ¿no? Espera. Miren de vuelta iniciativa. Acuérdense de estar marcando su token para tirar. Ah, es verdad. Yo lo estaba marcando. Sacaste las cámaras. Sacaste las cámaras. Ah, perdón. Ahora sí. Perdón, sí, metíme el dedo. Sin comentar. Bueno, chicos, fue un gusto conocerlos. ¿Por qué? Ah, bien, bien, el gol. Saqué 5. No importa. O sea, pasa al final, nada más. Ah, es verdad. Pensé que me habían pasado un... No. Pala, me había muerto. Asumimos que se lo hago bien. El pajarito amarillo. No es amarillo. En la imagen parece amarillo. Sí, es. Estoy mal, mal dado, pero bueno. Igor. Vos lo que notás es que del fondo vienen dos esqueletos. Lo que voy a hacer es... me voy a castear el escudo de fe, que es una... ¿La bonus action tengo que sí o sí hacerla después de mi acción? No. Me voy a poner el escudo de fe. Así que tengo más 2 a la CA mientras pueda mantener la concentración. Y mi acción. Va a ser llorar. Ahí va, sí, va a ser llorar fuerte. Esta es la acción gratis. No, me voy a quedar. Me voy a quedar así, como. O sea, si se acercan al rango del Fireball, que es, creo que. Es esa pieza, ¿no es? ¿No es más? Si se acerca, no, son como 120. Les puedes tirar, creo. Ah, sí, bueno, tanto es el tiro a este. El Firework. El perro de fuego. el perro de fuego. La granadita. Tiro, acá. ¿A quién? A este. Mantener apretado. Ah, este. Lo que pasa es que lo tenía para mover, Ah, ok. Le tiras tu granada y le das de lleno en el pecho, haciéndole 5 puntitos de daño. Y al golem lo voy a posicionar aquí al lado de Willow. Para cualquier cosa, si ataca con ventaja, tiene ventaja. O sea, con ventaja solo. Y si no está muteado, ¿se quedó mudo? No, está muteado.
Pero lo que pasa es que tampoco escucha porque... Estás muteado. ¡Estás muteado! Nando y la tecnología. Se le desconectó el micrófono. ¡Nandito! ¡Estás muteado! Se está cagando de risa. ¿Para qué estás escribiendo? ¿Para qué estás escribiendo? No estoy escribiendo yo. Ah, bueno. Ah, cierto. Suena, me salta el ruidito de mensajes, pero no los veo. Ah, pues escribió en el... Escribió en el chat de Roll20. Nandio. Hola. Hola. Ahora sí. Pero no aparezco yo ahora. ¿Dónde? ¿Dónde no apareces? Ahora sí está. Se conocía. Carla, tú. De nada. Hola, Carla. Hola, Carlita. Carlita. Salvando. Había muteado solo. No sé qué había apretado, sé que me muteé solo. ¿Qué es el icono de...? Bueno, pero no encontraba. Bueno. Yo desenvaino la espada. El espadón. Por favor. Y avanzo hasta lo que más puedo. Bien. Para estar en posición para cubrir a los compañeros. De acuerdo. Señor Crosstower. Sí, hago lo mismo. Me pongo acá. Bien. Va este esqueletito. Todo calculado. El esqueleto. Perfecto. Esqueleto viene y va a hacer un ataque al señor Asura. El escudo de fe no lo puedo tirar como reacción, ¿no? No importa. No, es una bonus action. Es una bonus action. No, es el otro, sí. El que se puso la reacción. Cierto, cierto. Te da 5 solo por el turno. Uh-huh. Asura, a 9, supongo que no. No. Te tira su espadazo y simplemente lo esquivás sin mayor dificultad. Willow. Sí. ¿Qué haces? Yo lo que voy a hacer es activar el Bard Skin. Porque bueno, pueden pasar cosas. Y creo que con esto ya usé mi acción, no puedo hacer otra cosa. Puedes caminar. Puedes mover. Voy a avanzar a acá. Acá. Y está. Pronto. Estoy pronta. Bien. Va este esqueletito. Y va a venir hasta aquí. Y va a intentar pegarle al señor Crosstower. Dieciséis. No pega. También. Te pega un espadazo y lo cubrís con tu escudo. El héroe del escudo. Sí, no, no tanto como él, pero igual sí. Igor. Yo. Otra vez al héroe. ¿No fue este? Bueno, no importa, ahora el tiro. ¿Cuánto? 11. ¿Preparás otra de tus granaditas? Se la tirás. Pero por no pegarle al vampiro, pasa muy alto y le rasa a él. No pude tirar una bola curva.
No te salió. Y se curva, pero para el otro lado. El gol va a atacar a este. Que se le puso al lado. Bien. Y si atacar a Cross, tiene ventaja por la posición de él. Eso, en el momento del ataque. Ah, no, todos metieron 30. 25. Impacta. Bueno, hola. 10 puntos. El golem toma, le pega un puñetazo al esqueleto y lo parte de la mitad. Señor Azura. Le voy a tener que tratar de pegar al esqueleto. Con el espadón. No te puedo creer. ¿Eh? Eso fue una pifia. Dame un segundito. Bueno, la parte pasada no le pegué a nadie. Ahora le pegué como una pifia. Son cosas que pasan. Yo casi digo, no saqué un 1, pero por suerte no lo dije. No, eso no se dice. Caminos de la vida. Esa fue la maldición. Esa fue la maldición de Sofi. Yo esperaba. No solo que yo. Sacás tu espadón, pero entre los nervios de la batalla y el hecho de que estás fuera de vos mismo por la falta de vino... ¡Borracho! Cuando... No, por el contrario, está muy sobrio. Soy como Bender yo, en realidad. Claro. Cuando vas a pegarle, se te resbala el espadón de las manos... cayendo al piso. ¡Oh, my God! ¡No! Bueno, pudo haber sido peor. Podría haber sido peor. Señor Cross Tower. Y bueno, intento pegarle al que todavía está. Bien. A ver... ¿con qué le pego? Le pego una cachetada. Le da una cachetada, salado. Eso es algo que Willow haría. 18, ¿pega? Pega. 12 de daño. Vos, viendo que Azura perdió su espada, rápidamente le haces un corte con la espada tuya y le cortás una mano. ¿Azura? No. ¡Ah, no! Al esqueleto. Ah, okay, pero, Guasura, ¿a quién le quieres cortar la mano? Bueno, no, al esqueleto, al esqueleto. No importa, pero la por eso, no importa la. Capaz que me crasen de vuelta. ¿Capaz? ¿Quién sabe? Podemos comprobarlo. Te puedo cortar un miembro para ver si querés. El esqueleto, una vez que le cortás la mano, sí, pega un chillido de dolor y empiezan a escuchar cómo retumban chillidos en toda la vuelta. Nos rodearon. Se trapa. Usa mi bonus action para agarrarle el espadón en el piso. Está del otro lado del espadón. No está cerca. ¿Dónde está? El espadón de Azura está del otro lado de Azura. Ah, está acá. O sea, vendría a estar por acá. Ok. Todavía no me moví, pero Azura está más cerca, así que. No sé. Entonces. Tendremos que intentar huir y de última ir a buscar a Gerido. Para venir más preparado para pelear. Huir no es una opción. Bueno, quédate. Entonces, yo voy a salir y voy a ir a hablar a mi compañero. Ah, no, sí, yo voy a hacer esto. ¿Vamos hasta acá? Dime.
Ah, espera. Espera, al final si mi mamá está acá y ahora les pagan con mi buenos años. Bien. Willow, te toca. Bien, me toca. Yo lo que hago es... ¿qué tengo? Tengo el Fire... tengo Produce Flama. Ah, yo tengo la cosa esa, el arco y la flecha. La cosa esa. La cosa esa. Bueno, le voy a tirar una flecha al esqueleto. Bien. Es la... El longbow, ¿no? Longbow. Bien. Ahí tiré. Bien. Tirás un flechazo al esqueleto. Y le das en la base del cuello, haciendo que su cabeza salga volando. Bien. ¿Lo maté? ¿O nada más lo mataste? No, no, quedó eliminado. Pero empiezan a escuchar cada vez más retumbar y más. Yo digo, creo que es una buena idea salir de acá en este momento. Yo apruebo esa idea, me parece una idea muy, muy inteligente. Si no queda otra. Y nos fuimos sin el vino, otra vez. Bien. ¿Nos podemos ir? ¿Nos podemos ir, Pejo? Primero que nada. No sé, ¿te digan? ¿Nos retiramos? Tú no tendrías que ir hacia solo. Bueno, yo me puedo mover, ¿no? Yo todavía estoy en mi turno. ¿Cuántos espacios puedo caminar? Son 6 cuadrados, 30 pies. ¿Intentan irse? Sí. Sí. Empiezan a ir hacia la puerta. Y logran salir sin mayores dificultades, aunque cada vez que se van acercando a la puerta escuchan más y más el retumbar de los esqueletos y las piedras que van moviendo a su paso. ¿Dónde queda la biblioteca? Creo que no, creo que ustedes se fueron antes de que le dijera de la biblioteca. Sí. No, él nos dijo que nos llegamos a la biblioteca. Le dije que cualquier cosa me fueran a buscar a la biblioteca. Claro. Nunca dijo dónde estaba la biblioteca. Y nada que no le preguntemos a algún momento. Sí. Dame un segundito. Don Gétiro, volvemos a la biblioteca contigo. Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy. Siguiendo el extremo, sentado en la mesa con dos pilas de libros leídos a medias porque me aburren seguramente. Capaz que alguno en el piso. Sentado en una esquina pensando con Peter Hill. Escuché. Y con su libro, no con su diario. Está con su libro escribiendo alguna historia que sea relevante. ¿De acuerdo? Y murmurando cosas como dragones. ¿De qué habla este sujeto? Juega con muertos y ahora quiere jugar con dragones. ¿Hasta cuál era el rol hoy? Hasta las 11. Además. Estás en la biblioteca y ensimismado en tus historias y transcribiendo los libros, lo que escuchas es murmullos y corridas apresuradas y gritos que vienen hacia la biblioteca. La manga de idiota. La puerta de la biblioteca se abre violentamente y aparecen todos tus compañeros sudados, gritando. Pero, como imagino que Gélido, tipo, sentado de espalda a la puerta, y cuando escucha la puerta, tipo, no, de nuevo. Y Dios, de nuevo.
los idiotas. No de nuevo, decía. Y escucha cómo se cierra el libro, tipo, ¡plea! ¡Esqueletos! Mira de reojo y tipo, sí, de nuevo. No de nuevo, decía. ¿Esqueletos? ¡Esqueletos! Oh, encontraron la tumba. ¿Qué tumba? Sí, sí. Creo. La tumba del mago. Nosotros no sabemos nada de la tumba, en realidad. Por eso yo le pregunté, ¿qué tumba? Claro, la tumba del mago. ¿Qué mago? Choque esos cinco virtuales. Fuimos tengo a un... muchos que enseñarle todavía. Supuestamente fuimos a una bodega y no hay una puto barril ahí. Hay un montón de huesos. Esto... Oh, sí, la bodega. Huesos que nos esto, atacaron. Este lugar está... ¿Cómo es que dicen? Mira, no me digas, no me digas que está embrujado porque ya lo acabamos de descubrir. No, no, este lugar está construido sobre una tumba. Bueno, y está embrujado también. Bueno, no, claro, duda. ¿Eso era la bodega donde teníamos que ir? Oh, no lo sé. Señor, no. Alfredo. ¡Alfredo! ¿Sí? La bodega está donde está la tumba de Lord Kabinagi. Kabinagi. No sé cómo se pronuncia ese nombre. Kabinagi. Sí, lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se usara un juicio abriría esa puerta? Ojo, bien. No tiene más nada que decirme. Ya entendí. Ellos no tienen sanos juicios. ¿Quién les dijo? ¿Cómo les llamaba? El monje. El monje. El monje que por qué abrió la puerta. Le preguntaron el nombre, entonces. ¿Lo llevó específicamente hasta la puerta para decirle, esta es la puerta de la bodega? Nos sirvió vino y que no era vino. Y después nos dijo que tenía en la bodega. Y nos señaló que era el fondo contra los murales. Murallas. Claro, veo por dónde viene el problema. Ustedes abrieron la puerta de la derecha, la que no se debe abrir. En el caso la bodega es la izquierda. ¿Cuál sería el problema hipotéticamente? Bueno, hipotéticamente, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, sí, hipotéticamente. ¿Se acercaron claro. al cuenco? ¿Y si nos hubiéramos acercado al cuenco? Hipotéticamente, lo hubiéramos olido. Y Willow está sudando ahí, tipo. Que uno de nosotros hubiera olido el cuenco. No lo hicimos. Pero. ¿Qué tiene el cuéncavo? Disculpa, no conozco todas las palabras del idioma, pero esa es una de las que no conozco. Es como un pocito, pero es de piedra. No, lo que dijo Azura no es eso. El problema no es... ¿Aparecieron los esqueletos? Sí. ¿Y si hubieran aparecido? Oh, esqueletos. Tienen esqueletos abajo. Interesante. No es interesante. No es para nada interesante. Bueno, Estos esqueletos se mueven. Sí, pero son meramente huesos. Ese es el problema. Pero los atacaron. Todos nos atacan. Bueno, todo me ataca desde que estoy con ustedes. Y yo escuché gritos. Sí, el problema es que nunca nadie logró salir de esa tumba después de que empezaron a salir los esqueletos. De hecho, los esqueletos son de los que intentaron salir. Pero... ¿Y en el caso hipotético de que alguien hubiera salido? Oh, espera, eso quiere decir que allá adentro hay todos los objetos de la gente que ha muerto. Posiblemente. Sí. No, si entramos y salimos, nos lo podemos quedar. Ya no le pertenecen a nadie. Creo que no es una buena idea. Había mucho ruido ahí abajo. No era un par de salieron nada más. Salieron sanos. Imagínense, ni siquiera estaba yo. Esto tengo que... Ven que sale corriendo, deja... todo lo que estaba haciendo y se escapa. Maldito. ¿Cuál es la puerta? Y empiezan a escuchar. ¿La que no abrimos? Por. Tipo, a lo lejos empiezan a escuchar un montón de murmullos de monjes hablando apresurados entre ellos. Escuchen una cosa.
Escuchen una cosa. Escuchamos. Ustedes pueden comprender la historia que se contará de ustedes si limpian ese lugar. Podrías tener todo el vino que quisieras. Lo que no me cabe es que el tipo sabía de los esqueletos. Sí. En realidad te la puedo comprar. Y que hay un ritual de 2 semanas. O sea que alguien hizo algo hace 2 semanas ahí, por lo menos. Capaz que alguien quiso entrar y los esqueletos hicieron un ritual. Vamos a pasar el libro de lo que sabemos. Por lo que quisieron entrar. Sí, claro, porque un montón de huesos sin cerebro van a hacer un ritual. Vamos a pasar el libro de lo que capaz que hay algo más que eso. Gerio. Capaz que hay algo más que eso adentro. Saco 8 libros. Sí. Gerio, ¿vos estuviste investigando sobre lo que pasa en esa catacumba? Salió. Porque yo te puedo decir lo que sé, y es el hecho de que había un cuenco con sangre, con magia de invocación, de hace no más de 2 semanas. Se hizo un ritual de invocación en un altar. ¿Y no probaron vaciar ese cuenco? Yo preferí no el cuenco estaba vacío, pero yo lo oí y... Oh, estaba vacío. Sí, Azura, pero pasaron cosas. Te traía porque tenía sangre. A él no pasó esa etapa. Ya no se siente atraído por la sangre, según entiendo. Willow lo olió. Tenía una atracción sobrenatural. Y empezó a escuchar voces y llantos. Que nadie más escuchaba, solo ella. Tal vez sea por sus sentidos de cachorro. Yo no me voy a volver a meter a ese lugar. No sabría decirte, pero para mí está más relacionado con el cuenco. ¿De quién era esa tumba? Mencionaste un tal Lord Kapinagi. Lord Kapinagi, y le muestro en mi libro cómo se escribe el nombre. Creo que es Kapinagi. Lord Teriyaki. Lord Canelones. ¿Qué hizo de relevante ese señor? No lo sé, no tengo conocimiento. Eso es un nigromante, es la palabra que usan. Alguien que juega con la muerte. Ya a veces con la vida, pero particularmente con la muerte. ¿Pero ¿Tiene está sentido? Vivo o está muerto? Esa es su tumba. Ah, no, sí, es la tumba. Perdón. Me colgué, se me apagó. Creo que no debo dejarlo más solo. Y también tiene un pequeño gusto por investigar dragones o algo por el estilo. Dragones y muerte, mala combinación. Como si fueran reales. Estoy interesada en volver a ingresar a esa tumba. ¿No crees que los dragones sean reales? Es de alguien tan importante, debería haber muchos tesoros ahí dentro. ¿Cuánta gente ha muerto ahí? No vimos nada. Pero habían esqueletos, ¿no? Sí. Poseían, sí, pero estaban pelados, ¿no? Ropa. Los esqueletos no ropa. Traían nada. Eran ni armas, ni ropa, ni nada. No, nada. Entonces en algún lugar ahí adentro tiene que estar. Tal vez él no esté muerto. Estaba parrando. Siga viviendo ahí de la gente que va. Geriro, haceme una tirada de investigación. Pero la persona que... capaz que la persona que hizo el coso... El ritual. Bien. ¿Recordás haber visto entre los escritos que hay en la biblioteca la leyenda de que Lord Kabinagi quería invocar a un lynch? No. Intentaba traer a un lynch y trataba de vencer a la muerte. Como el Dora de Aventura, no solo viviendo, sino literalmente matando a la muerte. Eso me interesa mucho. Ahora entiendo por qué está tan metido en esto. Por lo otro que lograste ver como apuntado a mano, digamos al margen de la historia, es que existe un pequeño ritual que estos monjes hacen aproximadamente cada un mes, que se supone mantiene las fuerzas negativas de Lord Kabinagi y de los muertos que él invocó apaciguadas. Y ese ritual es el que lleva la sangre al cuenco. Pero la sangre de qué es? ¿Se sabe algo?
humana, debe ser. Sangre humana. Porque capaz que los llantos están relacionados con la sangre. O de los muertos. La energía negativa. Sí, de los muertos que invocaba Kaminagi. Uh-huh. Bueno, ¿qué pretenden hacer entonces? Ir hasta ahí y masacrar a todos los esqueletos que encontremos. Seguro, entiendo eso que me cuentas del ritual y eso es lo que los sujetos de este monasterio hacen para que ese mal que está ahí adentro no salga. Lo mantienen encerrado. Pero una invocación no es algo que para traer algo y no para mantenerlo quieto. La magia es muy moldeable. Tal vez la invocación convoque fuerzas para que ellos no salgan. Podría ser. No sé mucho sobre ese tipo de magia. No conozco mucho sobre magia en general, solo lo que he leído. Sí, no, yo tampoco. Práctica. ¿Quién de nosotros sabe de magia? Nadie. Yo creo que yo sé. Nope, no sabes. Deberíamos hablar con el sujeto, como sacerdote o algo así de este lugar. No sé cuál es el título. Que nos pueda confirmar si es cierta esa historia del sacerdote que no quiere vino. Porque no parece... Lo que sí no parece... capaz que no hemos buscado en todo. Lo que en realidad tendríamos que hacer es ir a abrir la segunda, la opción número 2. Dice, tal vez les dijeron que bajaran. La opción número 2. Porque su muerte es lo que haría llenar este cuenco y haría que ellos no salgan. ¿Eh? Tremendo. Y ven que saca. No, igual no se expresa así, pero es tremendo. Ven que Helio está sacando su buja. Creo que debemos ir a hablar con ese sujeto. Pero, y el vino no debe estar ahí entonces. Primero, no, capaz que en la puerta de al lado. Capaz que podríamos preguntar si podemos conseguir el vino antes de ir a ver si los matamos o nos matan. Opino. Me parece. El vino ya nos dijeron que sí, nosotros nos equivocamos de puerta nada más, así que. ¿Y bueno, si en la otra puerta hay más esqueletos? Bueno, voy hacia la puerta que nos dijo el... Nandito, haceme una tiradita de salvación de constitución. Uy, no. Ah. Ay, no. No, no, no. Oh, no, no, no. No, 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 no. Todo este asunto del vino que no aparece... Del vino que te dieron que no era vino, te empieza ya a mortificar realmente. Ya no estás terminando de entender todo lo que sucede a tu alrededor. Te estás empezando a desesperar por conseguir ese vino. Quiero vino ya. Querés vino ya. A toda ya. Yo digo, bueno, vamos a la puerta que nos mencionó el otro. Ni bien terminé eso, salgo directo así para a ver la puerta esa. Salís a... Y voy como que, viste, voy, que... Voy junto con él hacia la puerta que nos mencionó el... Demostrando hostilidad a lo que se me cruce. Llegás hacia la puerta y es una puerta exactamente igual a la otra. La abro así, sin pensar. Haceme una tira de fuerza. ¿Es salvación de...? No, salvación de... No, fuerza. ¿Te imaginas que le puedo abrir la puerta? Estoy yo al lado. Intentás abrirla y no hay forma de moverla. ¿Intento yo de abrirla? Intentá. Fuerza, ¿no? Fuerza. Intentás y no. Saco el espadón. Saco el espadón. Voy a intentar. Espera. Primero, le doy el espadón. Vos no estás. Ellos salieron corriendo antes. Vos estarás como mucho a mitad de camino. Igual que Geriro y Willow si lo siguieron. Sería un buen bebé que puede abrir la puerta. Sí. Agarro el espadón que me da el compañero y empiezo a darle a la puerta con el espadón. El ataque de desesperación. Está Le empezás a dar a la puerta.
pero ya estás en un estado tal de desesperación que no logras mantener el espadón lo suficientemente firme como para que el golpe sea certero. Se te dobla el espadón, le pegás de canto, se te resbala, ¿no? Te pego de canto. En eso llegan Geriro, Willow y Eivor. Geriro les pregunta cuando ellos se van corriendo. Quisiera ir a hablar con el sujeto este que controla esta zona. Yo quiero vino y lo muero. Vámonos a ella. A Igor y a Willow, que todavía quedaron ahí. Sí, ¿tienen algún conocimiento sobre cómo hacer que... cómo saber si alguien nos miente? Sí, ¿no necesitas carisma o algo para eso? No, creo que es sabiduría. Eso puede ser para persuasión. No sé de qué habla, yo hablo de tu persona. No, perdón, es que estaba... Sí, es insight y es con sabiduría. Bueno... Yo voy contigo. Sí. Yo lo acompaño. Asumo que tus instintos serían suficientes. Ese salvajismo que tienes adentro. Como que puedes. Sí, lo muerdo si veo que está mintiendo. Gracias. Tipo, solucionada todo a mordisco. Vos vas hacia la puerta. Bien. A ver si puedes abrir la puerta. Entonces... Me van a agarrar la policía del Motarrol. Pero... Sí. Willow e Geriro se dirigen hacia el templo donde estaba el monje que les abrió la puerta en un principio, mientras Igor va hacia donde está Azure y donde está Cross Tower. Cuando Igor llega a la puerta, se encuentra con que Azura está aporreando la puerta con una espada sin lograr atinar realmente ningún golpe. ¿Cuál es el enemigo, compañero? La falta de vino. Azura está desacatado. Gruñe más que habla, es como... ¡Birra! A ver, déjame que lo intente. Capaz que está trancado. Voy a intentar abrir la puerta. ¿Por qué no tratás de girar el pestillo? Sí, sí. Primero, una salvación de destreza, a ver si lográs mover a Azura de adelante de la puerta y evitar los golpes. La puerta no será que se abre al revés, que se cincha y no se empuja. De destreza. Bueno, para esto era 19. Sí, bueno, bien. Bien, lográs empujar a Azura, quien sin mucha dificultad cae, gira y termina pegándole espadazos al aire. Te acercas a la puerta, tirada de fuerza. Salvación no, tirada. Ay, se me salió. Bueno, es lo mismo. Intentás abrir la puerta y no. No, parece que está cerrada. Pero tiraste salvación de fuerza, no fuerza. Sí, pero es lo mismo. O sea, el jugador es el mismo. Ah, tata. Es cero. Te quería dar otra oportunidad para. Bueno. Willow y Geriro se acercan a donde está el monje y lo encuentran limpiando el templo. ¿Sabemos si tiene algún título dentro del lugar? Al que ven es al monje que les abrió y no les dijo nada de su título. Soy la abad, dice ahora. Llega y necesito hablar con alguien de autoridad. ¿Quién es el que maneja este lugar? Pues aquí la autoridad máxima es el abad. ¿Dónde se encuentra?
En este momento debe estar rezando en su habitación. ¿Me podría indicar cuál es? Sí, claro. Es la puerta que está al fondo de la nave central del templo. Muchas gracias. Vamos, pequeña. Lo mira, tipo, lo camina y lo sigue mirando al tipo que todo desconfiada de que la mandó a un lugar lleno de zombies. Lo huele desconfiada, tipo. Sí, sí, sí. ¿Viste Avatar cuando van saliendo Katara y sí. Bueno. Sí. Y nos dirigimos hasta ahí. Llegan a la puerta del fondo. Es otra entrada al cosa lleno de zombies, me pegó un tiro. Yo no iría para donde diga ese señor. No, yo tampoco, pero da, lo estoy siguiendo a él. Sale y lo golpea la puerta. Pasan unos segunditos. Se escucha un arrastrar en el piso. Se abre la puerta. Y ven a un señor bastante mayor, con una venda en los ojos. ¿Sí? Estoy buscando al abad. Soy yo. Oh, bien, tenemos problemas. No veo ningún problema. Si no ve nada, se ve una venda en los ojos. XD, señor, XD. Ustedes tienen un problema de una especie de peste. De plagas. De plagas, es. En donde, cerca de donde tienen la bodega. Oh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Creo que escuché algo de eso, sí. ¿Quién es el que hace el ritual para que eso no pase? Para que eso no salga. Soy yo. Mis compañeros, una de ellas aquí presente acaba de bajar por indicaciones de uno de sus no sé cuál es la palabra, monjes, asumo. Sí. Y fueron atacados por estos seres. Oh. Un tipo re tranquilo el tipo. Oh. No veo ningún problema. Sí. Eso podría ser considerado un problema, sí, sí. Pero salió. O sea que salieron. No hay problema. Hay un pequeño problema. Dicen que hay un objeto que contiene sangre. Humana. Contiene. Humana. Gracias. Contiene sangre. Pero yo recuerdo haberlo limpiado bien después de usarlo. Bien. Dígame de dónde saca esa sangre. Salud. De fieles que voluntariamente se ofrecen a darnos su sangre. Jairo queda mirando a Willow, como esperando una confirmación de ¿me está mintiendo? ¿Puedo tirar? ¿Me tengo que apuñalear? Tirar. No, ¿Perficacia? Insight, creo que es en inglés. No, lo tengo en español. Ah, no. Si tiene que ver con Cabinagui, es tremendo cagador. Así que... ¡Oh! ¡Oh! Perdón. ¿Lo olfateás? ¡Imba! Se tiró un peo. Eso es un metarrol. Nos va a agarrar la policía de metarrol. ¿Por qué? Porque sabemos que Cabinagui es un cagador. Ah. Lo olfateás al abad y... No parece estarte mintiendo. Le hace que no con la cabeza, no dice nada, pero... No. Okay. No lo muerde. Parece que está siendo sincero con nosotros. No veo maldad en sus ojos. Yo también puedo hacer chiste de ojos, ¿eh? Entonces, según entiendo, nunca nadie sale de ese lugar. Mis compañeros son los primeros en salir. Así que claramente están capacitados para volver a entrar y limpiar ese lugar. Claramente todo esto tiene un costo. No.
Y el resto estaba peleando contra una puerta. Y perdiendo todavía. Perdiendo. No están peleando, están perdiendo contra una puerta. Están muy bien capacitados, increíblemente capacitados. Eso requiere una buena guía. Estos son como los de lo de Scooby-Doo, con el perro y todo. La verdad que agradezco mucho su ofrecimiento, pero no tenemos necesidad de limpiar ese lugar. Mis compañeros fueron atacados. Creo que la necesidad está más que presente. Ignorar una situación así me parece indigno de alguien que siga al Dios que todo lo ve. Era eso, ¿no? El Dios que todo lo ve. Sí. Sana. Porque claramente él nos está viendo. Lo que pasa es que sus compañeros fueron atacados por ingresar donde no debían. En pero el momento en que no debían. Pero fuimos enviados por uno de sus monjes diciéndonos que allí era el depósito donde se encontraba el vino. Estos extranjeros. El depósito es la puerta de la izquierda. Pero nos dijo que siempre era la puerta de la izquierda. Una consulta a Pejo. Sí. ¿Había algún pueblo cercano? No. ¿Ustedes hasta dónde vieron? No. Estaba solo la abadía. Y la abadía. ¿Eran solo hombres o vimos mujeres o niños? O... No es momento de llegar a género. En donde estuvieron ustedes, que fue el templo y la biblioteca, solo vieron a los monjes. Sí vieron sobre la muralla, estamos hablando de una muralla, no sé, de capaz que unos, una circunferencia de unos 100... unos 100 kilómetros, es una circunferencia generosa, una abadía grande. ¿Siente? Había como muchas casitas. No vieron quiénes estaban habitando esas casas, pero sí hay muchas construcciones, muchas casas, muchos... Según mis cuentas, no, si sacrifican fieles, eventualmente se quedarán sin gente, a menos que aquí... hacha familia que sigan procreando, sigan generando nuevos fieles. ¿Estoy lo correcto? Sí, por supuesto. Entonces hay niños. Esta abadía funciona tanto como centro espiritual, como vivienda para muchos fieles que han llegado y no han querido irse, que encuentran aquí su protección. O su muerte. Todos eventualmente llegamos a la muerte. Hay niños que por mera curiosidad o mero juego pueden entrar y morir. Entiende que tiene sus manos manchadas de sangre. Si no hace algo al respecto. Todos tenemos nuestras manos manchadas de sangre en un punto u otro. Sí. Pero podemos evitarlo. No hemos tenido nunca la necesidad de evitarlo, porque como le digo, yo me encargo de que nada salga de ahí. Bueno, pues se encargó mal, porque nosotros pudimos entrar y salir. Pero se mató a todos. No quiero dudar de su fe, pero no habla como un hombre de fe. No protege a sus iguales ni a sus inferiores. Pero no entiendo eso que tiene que ver con la fe. Me parece que usted está muy cómodo, señor. Creo que vamos a morir todos, pero bueno, no importa. Me resulta extraño en particular su negación a limpiar esto. Le tiré lo que haremos. Bajaremos y lo limpiaremos. Usted se haga cargo o no. Eso quedará en sabiendas del pueblo que aquí vive. Usted no quiso hacerse cargo de limpiar y darle un lugar más seguro. Pero está en todo su derecho. Vámonos, pequeños.
tenemos gente que poner a salvo. Y nos hacemos los ofendidos y nos vamos. Y con esa ofensa, golpeando la puerta al retirarse, dejamos por aquí. Mira qué sucede en mi cuarto. ¡Qué momento! Va a prender fuego la casa de este señor. ¿La puerta? ¿Qué pasará con nuestros aventureros? ¿Una puerta los vencerá? Los que golpearon la puerta al irse y los que golpean la puerta al llegar. Y los que la puerta les golpea. No nos pegó todavía. Van a llegar estos dos y les van a decir: es que la puerta no se empuja, se cincha. Y van a abrir la puerta así nomás. A ver, como todos los tarados que la puerta dice tire y empujan y dice empuje y tire. O sea, nos pasa a todos. El que no le haya pasado, que levante la mano. ¡Estás mintiendo! Bueno, chicos. Nos vemos el... ¿El jueves que viene? Muchas gracias a todos por vernos y... Bueno, espero que ya se han divertido un poquito con esta aventura. ¡Chochi! Ah, sí, es verdad. Pero también lo puedes ver. Veo a Ezio bailando en el fondo. ¿Eh? Ah, sí, Ezio está bailando en el fondo. Sí, lo veo bailando. Bueno, recuerden que los videos de los capítulos anteriores están en el canal del Orco de Nandusky con un muy buen contenido sobre rol y cosas para rol. Los martes se suben los capítulos martes, ¿no? Sí, por los martes. Este capítulo va a estar el martes en YouTube. Y se pueden ver los resúmenes que anotamos con los últimos datos en nuestro Instagram, Rol Mundo Disco, que también tenemos la descripción de los personajes, o sea, de nosotros. Y bueno, nada más. Bien. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos. Y nosotros dejamos por aquí.